se realizaron sendas aprehensiones en lo que es en la madrugada de hoy eh, el primero se registró alrededor de la medianoche ahí en Sucre y Sabatini y eh, se aprehendió un joven de 20 años eh, el cual momentos antes había intentado amenazar por los dichos de un tal señor Escobedo que hay en Arenales y Calle Pública en el barrio de la Calera este señor nos manifestó de que, bueno, este joven, con las características que aportó, por eso se procede a la aprehensión, lo habría supuestamente amenazado con un arma de fuego y a su vez este, agredió, digamos, con, mediante patadas eh, o golpes de pie, el vehículo de este señor Escobedo, el cual estaba estacionado en la vía pública, que es un FIA Europa, dañándolo en distintas partes del, del vehículo. Sí. Dos hechos relevantes policiales tuvieron lugar en Villa María en las últimas horas. Se trata de dos detenciones: una por violencia en posible ocasión de robo y otra por merodeo e invasión de propiedad. Lo que sí, el masculino de 20, bueno, fue trasladado por supuesto autor de los delitos de amenaza y daño. Y la otra aprehensión, bueno, se registró una hora y media más o menos después. Eh, ahí en Urtubeya el, eh, Urtubey el 400, un joven de 19 años. Eh, quien al percatarse de la presencia policial en el momento que lo iba a identificar bueno ingresó a un domicilio el cual no era el de él eh, y fue aprendido en el patio de este domicilio por que fue trasladado aprendido trasladado por supuesto autor de delito de violación de domicilio sigue detenido o ya salió él no no los dos masculinos en ambos casos están los dos detenidos por los delitos que hice mención